comparecemos hoy representantes de Euskal Herria Bildu para valorar el proceso de socialización y participación que hemos llevado a cabo en Gipuzkoa en los últimos meses tras la presentación de nuestra propuesta socioeconómica a la ciudadanía. Nuestra propuesta es concreta y clara, con soluciones reales para una situación de crisis sistémica que afecta al conjunto de la ciudadanía y de manera más grave a los sectores más vulnerables. Una situación que se verá inevitablemente agravada por las consecuencias que va a tener el rescate del sistema financiero español y la ya inminente intervención del Estado español. Pese a que Mariano Rajoy y sus compañeros del PP nieguen constantemente lo que ya es una evidencia para la comunidad internacional. Consecuencias que pasan por mayores recortes sociales y vulneraciones de derechos sociales y laborales que se han conseguido mediante décadas de lucha social, por la pérdida de la soberanía de nuestro pueblo, cuyas instituciones corren el grave riesgo de convertirse en meros gestores de los dictados fijados por los mercados especulativos que son precisamente los que nos han llevado a esta situación dramática a nivel social. Una situación a la que las instituciones gobernadas por el PP, el PSOE, PSOE y el PNV no están sabiendo responder con parámetros sociales y priorizando los intereses de la ciudadanía en general, sino anteponiendo los intereses del mercado especulativo personificado en la banca y en las grandes empresas. Como recordaréis, la alternativa socioeconómica que ofrecemos a la ciudadanía vasca ofrece una batería de 6 medidas imprescindibles, en nuestra opinión, para pasar a otro escenario socioeconómico. La primera medida es una reforma fiscal profunda y equitativa, lo cual se complementaría con una moratoria en la ejecución de las grandes infraestructuras previstas y que no constituyen ni de lejos la prioridad de la ciudadanía. Estas dos medidas, el incremento de la recaudación por la reforma fiscal y dejar de gastar dinero en las grandes infraestructuras, permitiría a las instituciones disponer de los recursos suficientes para afrontar esta situación. Recursos que, en nuestra opinión, deben ir al sector público. Queremos invertir en gasto social y en servicio público, que cumple el triple objetivo de ser una inversión para la economía, para el bienestar social y para la consecución de una vida digna. La cuarta medida propuesta es la creación de un fondo para incrementar la I+D y, de esta forma, renovar, regenerar y diversificar nuestro tejido productivo. Igualmente, queremos impulsar el debate sobre el modelo de desarrollo en cada eskualde, el núcleo más adecuado para aprovechar al máximo las potencialidades locales. Por último, y con una gran importancia después de los últimos acontecimientos financieros en el Estado, apostamos por un banco público vasco, capaz de reorientar la inversión hacia sectores estratégicos por su capacidad de crear empleo y por ser de utilidad para la mayoría de la ciudadanía. Estos son los ejes de la propuesta que hemos presentado a la sociedad para que tanto personas particulares interesadas como agentes sociales del Herrialde la complementaran y la enriquecieran. Y así ha sido. Podemos decir, sin sorpresa pero con satisfacción, que hemos comprobado que la ciudadanía tiene ganas e interés por debatir sobre estos temas que, al fin y al cabo, influyen en su vida diaria. Las aportaciones de colectivos sociales y personas particulares han sido interesantes y realizadas desde la realidad social diaria, desde la calle, desde la perspectiva de quienes sufren y padecen las decisiones que se toman en los despachos de las instituciones, lo cual nos ha llevado a reafirmarnos en la necesidad de que es necesario poner en marcha una nueva manera de hacer política, alejada de los parámetros y actitudes políticas actuales que se fundamentan en realizar propuestas sin tener en cuenta ni la opinión ni la voluntad de la ciudadanía. Frente a esta actitud, desde Euskal Herria Bildu, creemos que la única alternativa posible es la construida de la mano de la sociedad. Por eso, hemos realizado charlas y coloquios en 13 municipios, abarcando todas las comarcas de nuestro territorio y reuniendo a más de 500 personas. La principal y más satisfactoria característica de estos encuentros ha sido la participación,
que nos ha permitido recibir numerosas e interesantes aportaciones concretas y ligadas a la realidad local que nos ayudarán a completar nuestra propuesta. En estos tiempos en los que se nos quiere hacer creer que la ciudadanía está desmotivada, hemos podido comprobar que esta creencia ni está fundamentada ni justificada. Algo similar nos ha ocurrido en las reuniones de trabajo que hemos mantenido con diferentes agentes de nuestro Herrialde, donde hemos abordado y profundizado nuestra propuesta en temas como la vivienda, el feminismo, solidaridad, internacionalismo, etc. Nuestro compromiso con la sociedad guipuzcoana es que las aportaciones que se han hecho no caerán en saco roto, se incorporarán a la propuesta y se llevarán a cabo en la medida que esto esté en nuestras manos. Y por último, señalar también que la presentación de esta propuesta económica se hará hoy en Deva y en Donosti también. Amara Cultura Etxea. Amara Cultura Etxea.